Hola, hola. Hola, hola, ¿nos escuchamos bien? Sí, bueno, yo lo escucho perfecto. Dime. Perfecto. Muy bien. Va, chévere. Pues bien, aquí estamos ya en vivo en esta edición de Product Tank de México y en esta edición especial de el World Product Day. Pues es una ocasión en la que no podíamos dejar de estar. Estamos de regreso de nuestra parte, la comunidad de Product Tank en Ciudad de México. Tenemos hoy el honor de pues tener un evento como para conmemorar, como todos lo están haciendo hoy día en relación a este evento. Entonces, pues bienvenido Tomás, bienvenido Alejandro, bienvenido a Gibran. Y pues ahorita nos vamos a estar acompañando en esta hora para darle paso a los ponentes y que nos puedan apoyar mucho con su conocimiento, con todo lo que traen. ¿Alguna palabra, chavos, que quieran decir ahorita antes de empezar con la introducción a los ponentes? Oh, solo que es un gran día para el producto. Ojalá salga lindo. Seguro Sí, que sí. estoy contento de tener a Diego y a a Diego y a Se te nuestro. fue a Sí, se Jesús. fue. A Jesús, perdón, estaba con José, pero no me sonaba. No, y nada, muy Jesús. contento de tenerlos. Sí, seguro. Aquí hay una cosa curiosa y es que, por ejemplo, habemos representantes de varios países. Yo soy de uno, Tomás es de otro, Alejandro es de otro y Gibran es de otro y representamos bien a la comunidad en México. Entonces, habemos más participantes, pero ahorita tenemos el honor de ser los presentadores de esta edición. Y bueno, para esta edición tenemos nada menos y nada más que a un par de invitados. Estos invitados son, como mencionó, no José, sino Jesús. Y Diego, ahorita vamos a darle una breve introducción a ellos dos que pues nos van a acompañar con un par de temas. Diego, Jesús, ¿algunas palabras antes de empezar? No, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos compartirles poquito de lo que venimos trabajando, seguramente tanto yo como Jesús, de lo que hemos aprendido y que bueno, nos retroalimenten y también aprendamos de ustedes. Perfecto, Sí, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Realmente me pone muy feliz poder otra vez compartir con Latinoamérica. Como siempre digo en mis conversaciones, realmente creo que tenemos mucho talento y siempre que platico con la comunidad de Latinoamérica me gusta resaltar que no hay nada realmente que nos separe de ninguna otra comunidad, ¿sí? Simplemente que estemos aware de lo que tenemos, ¿no? Entonces, suena muy sencillo, ¿no? Ser aware de lo que tenemos. No es cierto. Abrir un poquito los ojos a esta magnífica comunidad que tenemos, nuestro idioma y de cómo ese idioma puede realmente hacer la diferencia en nuestras comunidades y nuestros productos, ¿no? Muchas veces simplemente tomamos lo que viene de otros países y tratamos de aplicar. Y la verdad de las cosas es que tenemos que internalizarlo. Una vez que lo internalicemos en nuestra lengua, entonces podemos hacer la diferencia dentro de nuestros equipos. Muy bien, pues nada, esta es una probadilla de lo que sigue con estos ponentes de primera línea. Me pareció que Diego se quedó chiquito de un poquillo de su experiencia. No, señor, nada que ver. El hecho de que ustedes estén por acá significa mucho para nosotros. Lo estuvimos persiguiendo para poder conseguir este instante y pues nada, por fin se dio. Ahorita vamos a hacer lo que es el protocolo y es mucho de pues recordar que es el Product Tank y que en toda edición, para el que no lo conoce o ya lo conoce, pues vea que realmente seguimos creciendo. En el contexto de Ciudad de México, uno de los más grandes de Latinoamérica, de los meetups, tenemos 1.700 miembros, pero esto proviene de mucho más allá. Esto viene de Londres, esto viene de 2010, ya un tiempillo, y está más difundido en más de 200 ciudades. Creo que esa es una presentación muy corta para todo lo que significa y ha significado esto como eventos en vivo, más de cientos, de verdad, de videos alrededor del mundo, con una continuidad muy grande, que hacen que esto, pues, uno se sienta orgulloso de formar parte de una comunidad de generación de productos y servicios
con una gran cultura detrás. Entonces, nos enorgullece mucho estar aquí aportando en este día. Y pues nada, ahorita vamos a comenzar y nuestro primer ponente, en este caso Jesús, queda en la palestra. No, todos los demás nos vamos retirando poco a poco, pero ya volvemos. Entonces, Jesús, tienes la palabra. Estás muteado. 2020 ahora. Class. Perfecto. Vale, ahora sí, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar dentro de la presentación. El día de hoy vamos a charlar de uno de mis temas favoritos, que es estrategia de producto. Y podemos platicar horas y horas acerca de qué es estrategia de producto, pero el día de hoy me gustaría tocar en cuáles son los componentes que yo recomiendo que tomen en cuenta cuando tengamos o estemos formando una estrategia de producto. ¿Sí? Ahora, un poquito acerca de por qué y cómo salió este tema de componentes de estrategia de producto. Un poquito de mí. Como ya he comentado, mi nombre es Jesús Cajide. Afortunadamente he tenido oportunidad de liderar productos durante los últimos 12 años. Empecé como un founder en México. Soy originalmente de México. Y tuve la oportunidad de fundar dos compañías en México. Una vez que mi segunda compañía fue adquirida por una compañía en Silicon Valley, esto me trajo aquí a Silicon Valley, donde había residido en San Francisco. Y durante los últimos casi 9 años viviendo aquí en San Francisco, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes startups, pero también en compañías como PayPal, como Intuit. Y hoy por hoy soy director de producto de una compañía llamada BlockFi, en la cual tenemos como misión acelerar la prosperidad financiera de las personas a través de servicios financieros usando cripto. Entonces, platicando de esto, digamos otra vez al principio, ¿qué es estrategia, no? Y estrategia nace de entender cuál es la misión. Tenemos que entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Vamos a platicar un poquito de durante esta sesión para tratar de ponernos todos en la misma página de primero, ¿qué es un producto digital? ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo se ve el éxito de un producto? ¿Y cómo podemos llegar al éxito de un producto? Y todo eso, ¿cómo al final de cuentas se desempeña en los componentes de la estrategia? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la definición de producto. Ahora, todo esto que vamos a platicar a día de hoy es en base a mi experiencia durante los últimos 12 años. Y lo que vamos a ver es un conjunto de modelos mentales que espero les puedan servir para que ustedes puedan formar una estrategia. No significa que lo que les voy a enseñar en la de hoy es algo que tengan que utilizar tal cual, como lo estoy poniendo dentro de estos diagramas. El objetivo es ilustrar el cómo podemos armar una estrategia, ya sea que ustedes estén formando la estrategia o que estén tratando de entender la estrategia del corporativo en el que están trabajando o de los productos en los que estén trabajando. ¿Sí? Entonces, es por eso que en principio me gustaría que primero pongamos la definición de qué es un producto, porque en mi experiencia, la mayor parte de las personas tiene diferente noción de lo que es un producto. Y tenemos que empezar por la definición para entender e internalizar que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Eso es lo que me refería al principio de la conversación, de poner nuestra lengua. Hoy por hoy también he visto muchos product managers trabajando con sus equipos. Obviamente estamos en un ambiente internacional. Y traducir lo que vemos en inglés o en los libros, cómo está definido, y no internalizarlo, también nos lleva a diferentes perspectivas por equipos. Entonces, una buena práctica que yo recomiendo es que siempre que tengan algún tema con sus equipos, empiecen por primero clarificar cuáles son las definiciones principales de esos, del tema que quieren platicar, para darse cuenta si las personas están sobre la misma página, sí o no. Entonces, empecemos con esto. ¿Qué es un producto digital a final de cuentas? Un producto digital, y a mí me gusta simplificarlo de sobremanera, es una herramienta. Si nos ponemos a pensar, una herramienta tiene un propósito. Y ese propósito, al final de cuentas, es darle un beneficio a un consumidor. ¿Sí? Ahora, esa herramienta también tiene la responsabilidad de generar utilidades
para la compañía que lo está generando, ¿no? Que es la empresa. Entonces, si nos ponemos a pensar el producto como tal, ¿sí? Tenemos que pensar en dos áreas. Uno es, ¿cómo entregamos el beneficio a la persona que está utilizando el producto? Y la segunda es, ¿cómo hacemos que ese producto a largo plazo genere utilidades para la compañía? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las personas que están creando el producto, ¿sí? También tienen que vivir y tienen que manejar su prosperidad, ¿no? Entonces, si no podemos generar utilidades, no podemos, en cierto punto, seguir creando productos o extendiendo esos beneficios hacia nuestros consumidores. Las dos cosas no están peleadas. Y me gusta clarificarlo porque hoy por hoy he visto muchas compañías en las cuales o están obsesionados con la interfase y se enfocan solamente a entregar el valor, ¿sí? O el beneficio. O están obsesionadas con las ventas y están obsesionadas en cómo vamos a sacar más ventas y cómo eso nos va a llegar a las utilidades. La verdad de las cosas es que eso no está peleado. Al final de cuentas, el éxito de un producto es si las personas encuentran el beneficio que le estamos dando al utilizar nuestro producto, lo van a embeber dentro de sus vidas y esto se va a convertir ¿en qué? En un consumidor habitual, ¿sí? Si tenemos un consumidor habitual, entonces tenemos más posibilidades de poder monetizarlo y tener clientes que nos pagan por ese producto. Entonces, si lo ponemos súper sencillo, si tenemos consumidores que nos usan de manera habitual y tenemos modelos de monetización que se enganchan esos consumidores habituales, tenemos más oportunidades de generar ventas regulares que al final de cuentas con el tiempo se van a traducir en utilidades, ¿sí? Ahora, si pueden fijar en mi presentación, menciono dos palabras claves. Una que es consumidores y la otra que es clientes. Y hay una diferencia grande en estas dos. Cuando hablamos de consumidores es quiénes utilizan el producto, quién lo consume, ¿sí? Y el cliente es quien nos va a pagar. En la mayor parte de los productos de consumer face, ¿sí? O a las personas que vemos en el retail, generalmente el consumidor y cliente es el mismo. Quien consume el producto es quien paga. Pero me gusta hacer esta diferencia grande porque cuando platicamos de plataformas o business to business, la persona que utiliza el producto no necesariamente es quien paga por eso. Y los equipos de producto tienen que estar conscientes de que esto es una realidad. Cuando ustedes generan es un producto, tienen que identificar quién va a recibir el beneficio y quién es el encargado o quiénes son los que van a pagar por el beneficio, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos hacia el éxito? Tenemos que marcar una dirección y la dirección va en este orden. La misión, la estrategia y las tácticas, ¿sí? Si no internalizamos bien cuál es la misión del producto que está ligada a la misión de la compañía, no vamos a poder entonces generar estrategias y por consiguiente no vamos a poder generar tácticas para seguir estas estrategias. Ahora, ¿cómo estas cosas están correlacionadas? Bueno, la misión, si generamos una buena misión, nos dice cuál es el propósito. Significa cuál es el beneficio que estamos dando y a qué audiencia la estamos dando. Si tenemos eso bien claro, entonces podemos generar estrategias, que al final de cuentas la estrategia es un plan a alto nivel, ¿sí? Que nos ayuda a navegar sobre el mercado para llegar a las metas de la compañía. Y las metas de la compañía siempre son dos, como ya he comentado. Una es, tenemos que asegurarnos de que las personas encuentren beneficio en el producto para que se conviertan en consumidores habituales. Y la segunda es que tenemos metas financieras, ¿sí? El goal final de las metas financieras es generar utilidades, pero para empresas que están empezando, no siempre es el caso. No significa que vamos a generar utilidades de un día para el otro, pero tenemos que estar conscientes de que hay un plan para llegar a eso. Entonces, primero vamos a generar ventas y una vez que generemos ventas, vamos a luchar por poco a poco llegar a las utilidades, ¿no? Las utilidades, al final de cuentas, tienen una fórmula súper sencilla, que esto rige la mayor parte de las decisiones de producto. Las utilidades es igual a las ventas menos el costo. Ventas menos el costo. Entonces, tenemos dos partes que balancear. O incrementamos número de ventas o reducimos en el costo para que podamos tener utilidades. Y la mayor parte de los productos e iniciativas se van a enfocar en ello. Como digo, esto no tiene que ser una pelea. Si entendemos que más gente llega al beneficio y entonces se bebe dentro de su vida, vamos naturalmente a subir las ventas. Si encontramos cómo maximizar o minimizar los tiempos para entregar estos productos, vamos a reducir los costos.
Y es ahí donde la estrategia nos ayuda. Nos ayuda a visualizar eso y establecer una dirección. Y las tácticas, al fin de cuentas, son todas esas iniciativas o operaciones que nos ayudan, ¿sí?, a poner en el mapa de la estrategia. La estrategia, si lo quieren ver a alto nivel, nos va a decir qué tipo de tácticas, dependiendo de cómo veamos el ecosistema, cómo el ecosistema está moviendo. Ahora, yendo al tema, si tenemos esto bien claro y entonces entendemos que todo es a través de tener claro cuál es la dirección, cuál es la misión a la que queremos llegar, entonces yo recomiendo 4 pasos para que ustedes puedan formar una estrategia. Y esto es independiente si ustedes están formando estrategias desde cero o si ustedes como gente de producto están tratando de entender la estrategia actual de la compañía en la que ustedes están trabajando. El primer paso es tener bien en claro qué es éxito. ¿Qué significa éxito para nosotros? El segundo paso es investigar dónde vamos a jugar, ¿sí? Y una vez que definamos éxito, tenemos que entender cuál es el juego que estamos jugando. Yo siempre he dicho que hay 3 tipos de personas en este mundo. Las que saben que están ganando, las que saben que están perdiendo y las que no saben que están jugando. Y obviamente ustedes no quieren ser la tercera. Tienen que entender en este juego, de esta industria, cómo sabemos que estamos ganando o perdiendo dentro del mercado, ¿sí? El punto 3, tenemos que plantear cómo vamos a ganar. Una vez que entendamos el juego y saber si estamos ganando o estamos perdiendo, cómo vamos a cambiar el juego, ¿sí? Cómo vamos a llegar hacia ese ganar, que es el éxito. Y una vez que lo planteemos, la cosa no termina ahí. Tenemos que entender cuáles son los gaps. Tenemos que internalizar qué es lo que necesitamos para ganar, ¿sí? Entre saber que quieres ganar y saber cuáles son tus habilidades, hay un gap enorme. Y la mayor parte de las compañías pierden al no saber qué es lo que tienen. Ahora, si algo se pueden quedar dentro de mi charla, sería este diagrama, donde trato de expresar claramente cada uno de los pasos y los puntos que yo creo que ustedes deberían tener. No se preocupen, vamos a ir punto por punto un poco más detalle, pero si lo pudiera yo describir en una sola imagen, esta sería la imagen con los puntos. Define el éxito, dónde jugar, dónde ganar, qué necesitamos para ganar y cómo darle seguimiento. Ahora, esta teoría no la he inventado yo, ¿sí? Me baso en un framework muy famoso que se llama Where to Play, How to Win, de Alan George y Roger Martins en P&G. Lo único que he hecho es internalizar estos conceptos y empezar a poner mis otros modelos mentales que me ayudan a tomar decisiones como líder de producto y con eso darle empowerment a mis equipos para que ellos resuelvan los problemas grandes y que nos ayuden a llegar hacia las metas de la compañía con dirección, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, y esto va a ser un poco rápido, y si ahorita no tienen dudas, ¿sí?, o si tienen dudas, las puedo resolver offline o después de la conversación. Entonces, vamos por el primer punto. Al final de cuentas, ¿qué significa definir el éxito, ¿sí? Y el éxito es la dirección hacia donde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la intención? Ahora, cuando entramos o estamos dentro de múltiples mercados, tenemos que estar conscientes, y cuando hablo de mercados, hablo de un grupo de gente que está en una región o en un territorio, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tipo de compañía estamos trabajando, vamos a tener nuestro producto en múltiples países, ¿sí?, o en un solo país. Y eso es fundamental para nosotros entender cuál es nuestra audiencia y hacia dónde queremos llegar. Ahora, generalmente, el diagrama que tenemos aquí a la derecha es lo que nos ilustraría hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Cuando hablamos de entrar hacia un nuevo mercado, vamos a hablar acerca de desarrollar el mercado, ¿sí? Y esto estoy hablando de si están entrando a un nuevo país, si están entrando a un nuevo estado o están entrando a una nueva región. Siempre es cómo tomamos este producto y vamos a desarrollar el mercado. La segunda es, si ustedes ya están en un mercado existente, están tratando de tener más consumidores dentro de ese mercado, ustedes hablan de estamos penetrando el mercado. Cuando platicamos de expandir, es cuando vamos más allá de nuestro producto core, ¿sí? Y esto depende mucho si en la compañía en la que están trabajando tienen uno o más productos. Pero una cosa tiene que ser clara. Siempre y siempre que trabajamos en producto, tenemos un producto core, que es cuál es la misión del producto, cuál es la misión de la compañía, está reflejado en ese producto core. Por ejemplo, en el caso de Facebook, su producto core durante muchos años fue el newsfeed, ¿no?
el producto core donde las personas podían conectarse y mantenerse comunicadas. Y entonces, los otros productos, como en este caso el chat, o como los grupos, o como marketplace, giraban alrededor del producto core, ¿no? Y lo podemos ver con otras, por ejemplo, con otras aplicaciones como Slack, donde el producto core, al final de cuentas, es la comunicación y las integraciones, ¿sí? Las notificaciones o las integraciones con otros equipos son los productos que están girando alrededor del core. Entonces, regla número uno, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro producto core. Cuando hablamos de expandir, es eso, empezar a expandir nuestros productos adyacentes que van a brindar valor hacia el producto core. Y ahora, no todo es siempre solamente ganar, 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 sino muchas veces también tenemos que defender. ¿Y qué significa defender? Que ese mercado que tenemos va a ser en territorio o va a ser región, también vamos a tener nuevas compañías que van a tratar de tomar parte de nuestro mercado. Obviamente tenemos que aprender a defender. Ahora, generalmente cuando empezamos una estrategia, lo primero que tenemos que ubicar es cuál es el intento estratégico. ¿Estamos tratando de desarrollar el mercado? ¿Estamos tratando de expandirnos? ¿O estamos tratando de penetrar el mercado? ¿Sí? Si ustedes no tienen idea de en qué está, yo tengo un pequeño truco. Y el truco que yo uso generalmente es este diagrama que tenemos a la izquierda, donde lo que tengo es el bien ubicado, qué es mi producto, cuál es mi producto core, y entender cuál es la misión de ese producto que va a decir cuál es el valor, ¿sí? Y con ese valor puedo empezar a buscar cuál es el estado, el ciclo de vida en que me encuentro en ese mercado. ¿Qué significa al final de cuentas en palabras llanas? ¿Cuántos consumidores habituales tengo dentro de ese mercado y qué parte del market share tengo dentro de ese mercado? Y con eso me puedo dar una idea si ahorita en el producto en el que estoy, en qué parte del intento estratégico estamos jugando, ¿sí? Y esto, ¿sí?, va a evolucionar dependiendo de si ustedes están en una posición de liderazgo de producto, van a tomar decisiones acerca de una vez que ven todas las regiones y territorios en las que se encuentran, en qué región y territorio, en qué estado están, defendiendo, desarrollando, penetrando, y eso les va a dar una idea de cuál es el siguiente paso, ¿sí? Ahora, antes de tomar una decisión, tenemos que investigar dónde vamos a jugar, ¿sí? Y dónde vamos a jugar es posiblemente el lugar donde ustedes van a utilizar la mayor parte de su tiempo, ¿sí? Y con eso digo, tenemos que tener una fuerte inversión de nuestro equipo en respecto a cuáles son los factores internos y externos, ¿sí?, en los que está jugando nuestro producto. Ahora, paso número uno, y esto no es su misión. Si entienden cuál es la misión del producto y el beneficio, también tienen que entender cuál es el proceso que el producto que ustedes tienen está haciendo para darle el beneficio a las personas. Y esto suena muy rimbombante. Mucha gente le llama el user journey, ¿sí? Otra gente le llama el service delivery design, ¿sí? Otra gente le puede llamar simplemente los procesos internos. Cuando hablo acerca del proceso de entrega de beneficio, hablo acerca de cómo las personas, ¿sí?, cómo los consumidores van a buscar, ¿sí?, obtener y darle seguimiento al beneficio para incorporarlo dentro de sus vidas y cómo ustedes están colaborando para hacer eso realidad, ¿sí? Tenemos que tener eso súper claro. La segunda cosa que tenemos que tener súper clara es cuál es el proceso en el que nosotros estamos capturando valor. Y capturando valor significa todos los consumidores y clientes no dan valor de cierta manera. Y tenemos que entender cuál es el valor que ellos están dando. ¿Están utilizando su tiempo nosotros? ¿Nos están pagando? ¿O están utilizando esfuerzo? ¿Sí? Entonces, ubicar cuál es el valor que estamos capturando de nuestros consumidores y clientes, sumamente importante, dado que entregar el beneficio y capturar valor son dos pasos diferentes. Y el tercero, tenemos que estar sumamente conscientes de que nuestro producto no es único. Hay alternativas. Y tenemos que entender en ese mercado, en esa región, cuáles son las alternativas hacia nuestro producto. Ahora, si tenemos eso bien claro y entendemos cuáles son los diferentes territorios o regiones en las que se encuentra nuestro producto, podemos medir en qué parte del ciclo de vida del producto estamos. Y con eso, cuál sería nuestra dirección en las métricas que necesitamos para llegar al intento estratégico. En este pequeño mapa que tengo aquí a la derecha, muestro mi sugerencia acerca de cuáles son las métricas que deberíamos atacar dependiendo del ciclo de vida del producto. Y lo que vemos aquí es súper sencillo. Nosotros entendemos si tenemos clientes habituales dependiendo del número de consumidores habituales que tenemos sobre ese mercado. Entonces,
no podemos pasar de introducción a adopción si no entendemos cuántas personas realmente tenemos habitualmente utilizando el producto y embebiéndolas dentro de su vida. Ahora, una vez que tengamos eso claro, entonces podemos empezar a evaluar, dependiendo de nuestro intento estratégico, si estamos, por ejemplo, en desarrollar el mercado y estamos tratando de incrementar la activación, tenemos que entender a ese mercado. ¿Realmente ese mercado es importante para ellos el beneficio que estamos dando? ¿Realmente ese mercado tiene la economía? ¿Sí? ¿O cuáles son las diferentes partes de la economía, el acceso a nuestro producto y las leyes, ¿sí?, que nos van a ayudar a entender si el mercado va a tener acceso o cuáles son las situaciones externas en las cuales va a limitar a nuestros consumidores a utilizar nuestro producto? Y dos partes que veo una y otra vez que las personas batallan, que es separar entre volúmenes de mercado y valor del mercado. ¿Cuál es el volumen de mercado? Al final de cuentas es el número de personas que se encuentran dentro de una región. No podemos duplicar personas, y eso es lo más importante para un product manager. Una persona, si dentro de un área física, no puede ser duplicada todavía, no podemos clonarlos. Entonces, entender cuántas personas tenemos que estén utilizando nuestro producto es sumamente importante. Ahora, el valor del mercado se refiere a que en ese momento, en ese país, cuánto es que las personas están gastando o están dispuestas a pagar por cierto tipo de productos. Entonces, lo que veo una y otra vez es que muchas personas simplemente miden cuál es el valor del mercado sin entender cuál es el volumen del mercado, ¿sí? Y son dos cosas diferentes, porque el valor del mercado nos va a dar leverage para nuestros pricing models y saber cómo vamos a poder capturar valor, mientras el volumen nos indica cuántas personas podemos tomar y qué tan grande realmente es el market share de ese producto. Y una vez que tengamos esto bien claro, ¿sí?, aunado a entender cuáles son las alternativas, tenemos que entender cuál es la densidad de las alternativas, ¿sí? Ahora, eso está marcado dependiendo el acceso y las leyes. Entonces, dependiendo de su rubro, es sumamente importante que entiendan que en esa región, ¿sí?, o en ese territorio, tenemos un número limitado de personas que están dispuestas a pagar cierto dinero, pero que también están limitadas en diferentes tipos de acceso tecnológico hacia nuestro producto. Y eso nos va a ayudar a entender si lo que estamos tratando de hacer, el intento estratégico, está alineado a ese mercado. Si estamos tratando de activar más personas, pero el mercado es sumamente pequeño, o las estrategias de pricing que estamos utilizando no están alineadas a la economía de esa región, obviamente va a haber fricción para poder llegar hacia nuestra intención estratégica. Ahora, ahí no termina todo. Una vez que tengamos cómo está el mercado, tenemos que también evaluar nuestra unidad de negocios, ¿sí? Y estas son las tres partes. ¿Qué significa evaluar nuestra unidad de negocios? Como he dicho, no solo es saber qué quieres ganar, tienes que evaluar en qué área estás jugando y si tu equipo puede llegar hacia esas metas, ¿no? Y no tiene nada de malo, es que no. Tenemos que entenderlo para cerrar el gap. Entonces, ¿cómo se evalúa nuestro equipo? Generalmente, tenemos que evaluar cuáles son las competencias de nuestro equipo, es decir, en qué somos buenos, cuál es nuestro core, y de eso, en qué realmente somos destacados. Tenemos patentes, la mayor parte de nuestro equipo de ingeniería y de productos está especializado en esa área, tenemos alguna protección que nos ayude contra la competencia, algún moat, y eso es sumamente importante porque muchas veces lo dejamos de lado, no nos enfocamos en qué sabemos buenos para poder llegar hacia ese goal. La segunda es entendiendo cuáles son nuestras redes de distribución, que está totalmente ligado al volumen de mercado y al acceso. Si tu producto es maravilloso, pero no puede llegar hacia tus consumidores, no importa. Entonces, tenemos que entender bien, hoy por hoy, tu producto, cuáles son las redes de distribución que tienes acceso o que podríamos tener acceso para poder llegar hacia los consumidores. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy por hoy, la mayor parte de los consumidores están atrapados en agregadores, ¿sí? Es decir, si lo pongo en una situación actual, la mayor parte del mundo abre Facebook, Amazon y Google para llegar a todas partes y están atrapados en esas áreas. Ahora, en ese país específico, en ese territorio, ¿dónde es que tienes los ojos? ¿Dónde está la mayor parte de las personas? ¿Qué es lo que están utilizando? ¿Podemos llegar a ellos? ¿Sí? Y si podemos llegar a ellos, ¿pueden utilizar nuestro producto? Y eso es fundamental. Tenemos que entender si tenemos las posibilidades de llegar a ellos. La última parte es la reputación, es decir, nuestro producto core, ¿cuál es la reputación o cómo es percibido por las personas en los mercados en los que vamos a penetrar, desarrollar o defender?
Y esto nos ayuda a entender cómo es que las personas nos ven o cuál es el beneficio que ellos perciben de nosotros sin antes utilizarlos. Y es decir, eso nos ayuda también a saber si es que están realmente interesados o es que los vamos a convertir. Entonces, súper rápido, entender el producto, evaluar el mercado y evaluar la unidad de negocios son fundamentales antes de que podamos decidir dónde vamos a jugar. Una vez que tengamos claro eso, ¿sí? Y que tengamos estas insights, tanto externas como internas, podemos entonces empezar a tomar decisiones de saber si qué es lo que tenemos nos va a ayudar a llegar a cuál es nuestro intento estratégico. Y como últimas partes, tenemos que empezar a planear cómo vamos a llegar, ¿sí? Cómo vamos a ganar esa estrategia. Ahora, este diagrama que estamos viendo ahora es mi diagrama favorito de Jobs to be Done para influir en estrategias, ¿sí? No significa que es el único diagrama, pero es el que yo personalmente uso. Y este está dividido en cinco áreas. Una es la estrategia diferenciadora, la estrategia dominante, la estrategia disruptiva, la estrategia discreta y la estrategia de sostenibilidad. Y está enfocado en diferentes tipos de posibles consumidores. Ahora, ¿qué es lo que este diagrama nos dice en a nutshell? Simplemente nos ayuda a que con todas las insights que tenemos de el intento estratégico y dónde podemos jugar, es decir, en qué somos buenos y en qué no, y cómo podemos tomar la oportunidad, cuál sería la estrategia que, de acuerdo a nuestras fortalezas, podríamos tomar para empezar a llegar a nuestro intento estratégico, a desarrollar o a defender. Si lo leemos súper rápido, ¿cuál es la diferencia de estas estrategias? La primera, la estrategia de diferenciación, generalmente está enfocada hacia personas que no se sienten satisfechas con las alternativas actuales. Entonces, si detectamos algún gap en el que nosotros podemos hacer las cosas mejores, no más baratas, sino mejores que la competencia, entonces podemos atacar con una estrategia de diferenciación, ¿sí? Y buscar cómo reforzar eso en canales de distribución. Si encontramos alguna área en la que nosotros creemos que podemos establecer un buen baseline y que podemos capturar a la mayor parte de los consumidores, ¿sí? Y ganar territorio hacia las alternativas, entonces hablamos de una estrategia de dominación, que es generalmente lo que tratamos de aplicar o lo que veo que mucha gente trata de aplicar. Sin embargo, ¿sí? Si vemos la estrategia de diferenciación o la estrategia disruptiva, ¿sí? Son dos extremos que generalmente son los que yo elijo para tomar decisiones. Una estrategia disruptiva significa que ustedes van a llegar hacia un área donde ya están las personas utilizando una alternativa y que ustedes van a buscar una manera en la que su producto haga las cosas más baratas y más rápidas por ellos, ¿sí? Y esto simplemente podría ser confundido por una estrategia de diferenciación, pero no lo es. Hacer las cosas disruptivas no significa hacerlas mejor. Simplemente es hacerlas más rápido y más baratas, pero no necesariamente mejor que la estrategia diferenciadora, ¿sí? Ahora, generalmente cuando llegamos a esos mercados es porque esos mercados están saturados, hay muchas personas y podemos jugar con nuestra estrategia de pricing o nuestra estrategia de beneficio, que es cuál es el beneficio que las personas están percibiendo en nuestro producto para realmente utilizarnos. Y la última estrategia que voy a comentar el día de hoy es la estrategia discreta. La estrategia discreta generalmente se utiliza en mercados que no tienen opción. Significa que no hay muchas alternativas y ustedes van a entrar primero o que están sumamente reguladas, ¿no? Como, por ejemplo, si ustedes van a un aeropuerto, solamente pueden comer en los posibles negocios en los que el aeropuerto designó. Es un ejemplo llano de lo que podría ser una estrategia discreta. Entrar en una posición en la que ustedes no deciden, sino que las regulaciones limitan cuál es la variedad de productos que hay, ¿sí? Ahora, con eso, como último paso, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión acerca de qué posibles tácticas podemos desarrollar, ¿sí? Y aquí quiero desmentir que todo se trata acerca de crear y mejorar. Algunas de las posibles tácticas que ustedes pueden tomar una vez que vean cuál es la estrategia que quieren seguir puede ser crear funcionalidad, eliminar funcionalidad, replicar funcionalidad, ¿sí? Tener alianzas con otras compañías que tengan cautivos hacia los consumidores o, en algunos casos, adquirir esa compañía que nos ayuda a adquirir esos consumidores o a cerrar alguno de nuestros gaps que vemos que necesitamos para la estrategia, ¿sí? Y me gustaría darles un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahora, en este pequeño ejemplo, con todo lo que les he dicho,
me gustaría ilustrarlo en Spotify. Imagínense que somos parte del equipo de Spotify. Y somos el equipo de Spotify Music. Estamos tratando de entrar al mercado de Estados Unidos. Somos una empresa europea que detectó que ya estamos, tenemos una oportunidad y que hay una oportunidad de mercado interesante en Estados Unidos. E imagínense que en este momento nosotros ya corrimos un piloto y ya comprobamos que hay demanda. Sin embargo, vemos que en ese mercado ya tenemos a Pandora, tenemos a YouTube y tenemos a radio. La pregunta es, ¿qué es lo que queríamos para que, a pesar de que tenemos un mercado interesante, el piloto fue positivo, tenemos unas alternativas que realmente son bastante densas? Ahora, aquí, poniendo este pequeño framework, ¿sí?, la meta del negocio sería desarrollar el mercado. Y vamos a imaginar que en ese momento tomamos toda nuestra información interna y externa y vimos que hay una oportunidad, ¿sí?, de que vemos que podemos mejorar la activación en el momento de onboarding, dado que nuestro piloto y base en la investigación que hicimos de las alternativas, hemos detectado que la mayor parte de las personas que se convierten en consumidores habituales es porque buscan nueva música y esa música se ajusta a sus sentimientos, ¿no? Que al final de cuentas es el highlight job to be done de una aplicación de música, ¿sí? Si pensamos bien, ¿cuál es realmente la misión de escuchar música? Es ayudar a la gente a llegar a cierto sentimiento que los ayude a generar actividades. Entonces, basándonos en el framework, aquí podemos poner la dirección, que es vamos a incrementar la activación en onboarding a través de tácticas, y hemos detectado que a través de la evidencia X vamos a minimizar el tiempo que toma el consumidor encontrar nuevas canciones. Eso nos ayuda a manejar cuál es la dirección de nuestra estrategia y nuestro equipo puede empezar a tener opciones. Aquí podemos dos opciones. Una sería a través de una estrategia de diferenciación y la otra de una estrategia de dominación. Y aquí tenemos algunas tácticas. Por ejemplo, si nos fuéramos por una estrategia de diferenciación, tratando de minimizar el tiempo e incrementar activación, podría ser que en lugar de irnos solos con lo que ya tenemos, podríamos atacar a un mercado cautivo que ya está en MTV y podríamos ofrecer listas de reproducción basadas en editores de MTV. Con eso atacaríamos al mercado que ya está cautivo y los traeríamos con una diferenciación del mercado con esta alianza. La segunda sería una estrategia de dominación, que viendo el mercado y viendo la competencia, vemos que hay una oportunidad de reducir el tiempo en el que las personas encuentren las canciones si rediseñamos nuestras interfaces y las adecuamos hacia ese mercado, al acceso que tienen, al lenguaje y a las leyes que tienen de copywriting. Ahora, ¿es aquí donde termina la parte de estrategia o propone la estrategia? No. En este momento solamente estamos proponiendo, de acuerdo a esta dirección, cuáles son las posibles estrategias y cómo vamos a ganar, pero no significa que vamos a realizarlas. Y es aquí donde entra la siguiente fase y la última fase de la recomendación, que es una vez que tengamos clara hacia dónde vamos y cuáles son las posibles estrategias para ganar, tenemos que analizar si realmente estrategias, ¿sí?, hacen lógica con los recursos que tenemos. Y es, ¿qué necesitamos para ganar y cómo le damos seguimiento? Que generalmente es hacer un breakdown de estas dos estrategias y estas tácticas en operaciones y logística. Y una vez que entendamos si las podemos hacer o no, empezar a ponerlas en OKRs y en roadmaps. Cuando hablo de roadmaps de producto, que son a high level, y evaluar si realmente eso ha sentido para que después los podamos comunicar en roadmaps de proyecto. Y aquí voy a hacer una pausa, porque no sé si ya me pasó el tiempo. Manu. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Adelante, por favor. Este es el evento de ustedes. Ok. Creo que con eso he terminado, pero quiero ser respetuoso, del tiempo de Diego. Y si tiene alguna duda, podemos verla después de la conversación o no sé si hay alguna duda en la audiencia que pueda responder, porque me he ido un poco rápido tratando de ser cuidadoso con el tiempo. Sí, hay una que es clave, repetida, con respecto a cuál es el nombre del framework mencionado. Ajá, y dos, ¿cómo conectas el paid marketing y sales a este framework? ¿Qué tal si ahorita nos ayudas con el framework? Porque sí, como que algunos quedamos con la duda y otros por ahí también estaban preguntando.
Por ejemplo, está Luis Eugenio Saldana, me pregunta acerca de cuál es el framework. Entonces, quizás con eso él ya queda un poco más tranquilo y continuamos con Diego y al final vemos el resto de las preguntas, ¿sí? Perfecto. Va. ¿Contesto ahora o en el mensaje? Si quiere, vamos con Diego y al final nos vamos con las preguntas. Perfecto, vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús, por esta intervención. Ahorita vámonos con Diego, justamente. Diego, voy colocando tu presentación también. Voy. Y comenzamos cuando tú nos des el go. Perfecto. Un segundo. Sí, al final vamos a estar haciendo mejor esta ronda de preguntas para checar un poco qué cosas son interesantes volver a comentar, conversar, que nos ayuden un poco, ¿ok? Entonces aquí, ya. Muy bien. Ya está la presentación, ¿cierto? Sí, ya la tenemos ahí, es todo tuyo el escenario. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto. Mi nombre es Diego Morales y les voy a hablar un poquito acerca de Product-Led SEO. Pues sé si muchos tengan el contexto de este concepto, de esta manera de abordar el tema de adquisición orgánica. Mi objetivo es darles más comprensión y platicarles un poco de la experiencia que he tenido en este proceso y de cómo puede ayudarles a mejorar el desempeño de su producto, ¿vale? Primero que nada, estos son los temas que vamos a tocar. Primero, una breve introducción sobre mí. Después, vamos a hablar un poquito de SEO, de producto, de Product-Led SEO, de las necesidades del cliente, el Search Intent, la escalabilidad y algunos ejemplos y referencias, ¿vale? Bueno, como ya les mencioné, mi nombre es Diego Morales, me dicen Dai. Actualmente soy Product Manager en La House. Mi responsabilidad, como podrán interpretar, es la adquisición orgánica y fundamentalmente es para B2C. Yo tuve mis primeras aventuras en el mundo del SEO en los años 2010. Recuerdo que esa vez cuando me entrevistaron yo le dije, en ese momento era iba a ser mi jefe, le dije, yo puedo hacer que la página de tu agencia se posicione en la primera página de Google, y al final me dijo, bueno, yo por eso te contraté, y bueno, ahora hazlo realidad. En ese momento el SEO era una dinámica totalmente distinta. Sí, la verdad es que dejé de hacerlo por un tiempo, y cuando volví a esto me absorbió y es algo que me encanta hacer. Eventualmente desarrollé más experiencia en otras cosas. Estuve en algunas, bueno, estuve en esa agencia, estuve en algunos corporativos como L'Oréal, estuve en algunas startups como Viva Anuncios, ahora en La House, y bueno, estuve haciendo cosas de diferentes roles, ¿no? Por un lado, primero estuve haciendo estrategia digital en la agencia, Project Management en L'Oréal, CRM en Viva Anuncios, también tuve una etapa de Brand Manager, y bueno, todo eso, la verdad es que sí, fue muy interesante para mí, y sobre todo me ayudó a tener una perspectiva muy global, que ahora le saco mucha ventaja para la posición de producto, y yo mi primera experiencia de producto la tuve por ahí de 2012, con una plataforma que se lanzó en aquel entonces para Secretaría de Economía en México, que era una red social con el objetivo de acercar a las empresas. Era una red social B2B, desapareció por un cambio de gobierno, pero fue mi primera experiencia y aprendí muchas cosas que en ese momento ni siquiera entendía en 2012 qué era eso, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar un poco de cómo todo esto se conecta. Y, bueno, vamos a dar paso a lo que sigue. El tema de SEO. El tema de SEO es algo bien interesante. Es algo que es relativamente mucho de mito, como muchas cosas en tema digital. ¿Por qué? Porque es que realmente no hay algo atrás
que te diga cómo hacer el proceso, ¿no? Es algo que muchas personas, muchos SEOs, durante mucho tiempo han experimentado, han trabajado, y en ese proceso se han aprendido muchas cosas, ese conocimiento se ha dispersado entre la comunidad de SEO, y bueno, al final el SEO tiene dos pilares fundamentales. Uno es la parte táctica y otro es la parte de contenido. Esos son los dos pilares más importantes y ahorita les voy a platicar cómo esto tiene un impacto en el tema de adquisición. Hay cientos de factores que permiten mejorar la optimización de un sitio para que pueda tener unas mejores posibilidades de rankear. Ese sería como lo que vemos aquí en el punto número uno, ¿no? Que tengas la parte táctica lista. Y eso implica un montón de cosas por hacer. No me voy a detener en todas las cosas que hay por hacer porque en realidad el objetivo es un poco cómo vamos a pasar del modelo tradicional de hacer SEO al modelo que propone Product Led SEO, que cabe mencionar que no es una metodología que yo me haya inventado ni que se haya inventado una persona, sino que más bien es el proceso de un conocimiento global de cómo fueron las empresas diseñando las cosas y, bueno, al final se conceptualizó en esto, ¿vale? Después, como les decía, tenemos el segundo paso, que es la parte de contenido. Y ahí en la parte de contenido, ahí hay un proceso muy interesante, ¿no? Que tiene una ventaja el SEO el día en estos días, ¿no? Y es que hoy hay herramientas que te permiten estimar y evaluar cuáles son tus oportunidades, ¿no? Tú puedes determinar a través de una búsqueda de palabras claves cuáles son las posibilidades que el impacto que podrías llegar a tener si tuvieras buenos resultados. Uno con experiencia puede ir estimando más o menos el alcance y el impacto que podría tener un blog post, una página, una landing, un producto, etcétera, ¿no? Esa es una parte fundamental para las estrategias regulares de SEO, el tema de hacer una investigación de palabras clave y llevar esas palabras clave a la capitalización de ese contenido. Pero hay en paralelo unos elementos que son bien críticos que muchas veces no se les da como el seguimiento necesario, y uno de ellos es la experiencia que se genera dentro de ese contenido, dentro de ese producto, dentro de esa funcionalidad. Es algo que debería de prestársele más atención y es algo que Product Led SEO, ahora que les comente, es algo que destaca sobre todo, ¿vale? Y finalmente, el tema de la construcción de links, ¿no? Se ha hablado mucho y durante mucho tiempo sobre las estrategias que se tienen en SEO para obtener estos enlaces. Los enlaces al final son referencias que te dan una mejor reputación y una mejor referenciación sobre tu contenido, sobre lo que estás desarrollando, y obtener enlaces es uno de los elementos más importantes que en mercados como el europeo, como el americano, es una práctica muy desarrollada. En Latinoamérica ahí hay unas oportunidades muy importantes, ahí hay un conocimiento muy interesante que se puede adquirir. Y sobre todo hay perfiles que se pueden desarrollar particularmente en ese expertise, ¿vale? Pero el SEO tiene en este nivel algunas limitaciones. Y una limitación importante que tiene en este alcance es el tema de escalabilidad. Y es algo que más adelante veremos cómo lo resuelve el Product Led SEO. Bueno. SEO, como ya les había dicho, es una parte súper táctica, es una parte que implica hacer cosas, hacer investigación de palabras clave o hacer optimizaciones, pero por sí solo esto no tiene un impacto gigante en las personas. En realidad, resolvemos problemas, resolvemos consultas que tienen las personas, pero en realidad no es una solución integral. ¿Y qué es lo que tiene el Product Management? Ya ahora mismo lo mencionaba Jesús. Bueno, el tema de hacer producto es hacer sí herramientas, hacer una solución. Y creo que la ventaja que tiene de mencionar esto aquí con el tema de SEO es que el Product Management tiene un proceso muy interesante de entender el problema,
de entender cuál es la necesidad del usuario y en ese sentido de cómo puede proporcionar una solución que tenga un impacto positivo tanto para el usuario, para el cliente, como para el negocio. Entonces, si juntamos esta parte de SEO con sus tácticas y juntamos la parte estratégica del Product Management, empiezan a surgir cosas interesantes. Ahora, hay otros conceptos que vienen surgiendo como el de Product-Led Growth, que es diferente de Product-Led SEO, y ahorita vamos a ver cómo todos estos conceptos empiezan a interactuar. Y es que el Product-Led Growth es una metodología que fundamentalmente busca impulsar tanto la adquisición, la expansión, la conversión y la retención de los usuarios. Y esto lo busca lograr a través de tres pilares. Uno de ellos es el de diseñar para el usuario final. Ahora vamos a entrar mucho más en profundidad en esto, pero al final creo que es muy evidente, ¿no? Foco en el usuario. Después, entregar valor antes de capturar valor. Muchas veces en los productos, y creo que también lo mencionó Jesús, ¿no? Hay una desesperación fuerte por querer vender, ¿no? Hay una desesperación por querer lograr objetivos, que el usuario logre objetivos, pero para lograrlo primero tenemos que entregarle valor y que una vez que percibe el mínimo de valor que le podemos entregar, es más factible que él nos pueda dar lo que estamos buscando, ¿cierto? Y después, uno que es muy interesante, y aquí va a empezar a ir la conversación de Product-Led SEO. Invertir en el producto con la intención de llegar al mercado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces y qué es lo que no tiene necesariamente el SEO como una estrategia regular? Es que al final se queda como en una iniciativa muy pequeña, que no es escalable y que sobre todo a veces carece de este proceso de go-to-market. Product-Led Growth, al ver todo el funnel, entonces empieza a tener una comprensión no solamente del tema de adquisición, sino que es un proceso completo como el de Product Management que no va solamente de construir la herramienta, sino que va a entender el usuario, va a entender la parte operativa, que va a entender el comportamiento del usuario con el producto, y es en realidad una solución mucho más global. Y este es un poco cómo se van conectando las ideas. Vamos ahora sí entrar como en tema. Y era para mí importante mencionar estos tres conceptos porque vamos a tocarlos en varios sentidos y creo que dan una perspectiva muy interesante de cómo conectan con Product-Led SEO. Product-Led SEO es un tema de crecimiento escalable por lo siguiente, ahora se los menciono. Product-Led SEO es una estrategia centrada en los usuarios con el objetivo de identificar una necesidad, resolverla a través de producto de manera programática y escalable, con el objetivo de crear algo nuevo y abordar la demanda de búsqueda sin explorar. Aquí hay un montón de conceptos, un montón de cosas, pero la armonía y lo más diferencial viene hasta el final. El proceso de que esté centrado en el usuario, de que se resuelva a través de producto, de que sea escalable, eso es un poco el proceso en realidad de crear producto, ¿no? Donde se diferencia aquí mucho el Product-Led SEO es en lo siguiente. El SEO tradicional está centrado en el motor de búsquedas, ¿no? La gente está enfocada en las posiciones promedio, la gente está enfocada en la visibilidad de los resultados, está enfocada en la optimización semántica para tener un mejor CTR en el SERP, está enfocado en la optimización técnica, ¿no? Para oye, ¿sabes qué? Si mejoramos el performance de esto, si hacemos este cambio, si optimizamos el linking, todas esas cosas son muy importantes, pero al final son muy tácticas. Y ese es donde yo les decía, ¿no? Aquí es donde empieza a no hacer malo la estrategia regular de SEO porque es buena y yo la hago y tiene su utilidad y su funcionalidad. Pero bajo este contexto de compararla con el Product-Led SEO, por otro lado, nosotros no estamos pensando en el motor de búsqueda. Estamos pensando en Product-Led SEO, en el usuario y aprovechar las nuevas oportunidades. No estamos pensando en la visibilidad y la clasificación, sino estamos
pensando en los ingresos, en el revenue, en cómo puede generar ganancias para la compañía. No estamos hablando de optimización semántica, estamos hablando de la intención de búsqueda. Cuando un usuario está escribiendo una consulta en Google para obtener el resultado, el usuario tiene una expectativa por detrás de todo lo que va a encontrar. Y una vez que llega ahí a donde encuentra, no es que el funnel sea de aquí paso a la siguiente etapa y de la siguiente etapa y ya llego a la conversión. Ahora los funnels son diferentes. Y bueno, en el product-led SEO no hablamos tanto de la parte técnica de SEO, porque hablamos más de la parte de la visibilidad que se le pueda dar al producto a través del PR, ¿vale? Y finalmente, y no menos importante, es que la estrategia regular de SEO está mucho más, está pensando más en cómo creamos y optimizamos contenido, mientras que el product-led SEO es cómo creamos un producto escalable que con datos nos podamos lograr ese escalamiento que estamos buscando, ¿vale? Aquí voy a mencionar y recapitular muchas cosas. Uno, como ya vimos, product-led SEO es una estrategia y también es ejecución. ¿Por qué? Porque sí es una estrategia, es no pensar de una forma, es pensar de otra forma, es hacer unas cosas, pero también es llevarlas a cabo, ¿no? Es construir algo y también planear algo. Entonces, en ese sentido, es el proceso de la creación de producto, ¿no? Por un lado, tenemos toda la parte de identificar la necesidad a través de una comprensión y entendimiento del usuario, del problema y del ya sea del problema del usuario y del problema del negocio a la vez. Entonces, estamos teniendo una comprensión y entendimiento del mercado. Por otro lado, tenemos la parte de la definición y la validación, ¿no? Tenemos a nivel de diseño de solución muchas cosas que validar con el usuario y ahí es donde se conecta con esta parte que les mencionaba del search intent, ¿no? El usuario tiene unas expectativas, Google tiene una interpretación de lo que está esperando obtener el usuario. Si ustedes van a Google y buscan, por ejemplo, no, en nuestro caso de la house, si buscan apartamentos en venta en Ciudad de México, generalmente les van a salir opciones de resultados con listados de resultados, ¿cierto? No les va a aparecer un blog post. Entonces, es un poco tratar de entender e ir más allá, ¿no? Es qué es lo que está necesitando el usuario, qué es lo que está interpretando Google, cómo hacemos que una vez que llegue el usuario tenga esa experiencia que queremos que tenga dentro del producto, ¿no? Y finalmente es cómo la solución la hacemos de manera escalable. Al final, esto ya es una parte de desarrollo, es una parte de cómo planeamos el lanzamiento de este producto y cómo lo vamos a escalar. Al final, todo esto en este proceso es que SEO no es que no sea parte, sino que es damos por hecho que hay que hacer cosas de SEO tácticas, ¿no? Tenemos que crear enlaces, tenemos que hacer optimizaciones, pero va dentro de todo el proceso de creación de producto, ¿ok? Y bueno, eso nos lleva a uno de los temas importantes. Les mencioné hace unos instantes, las oportunidades en el proceso regular o tradicional de SEO están mucho más enfocadas en detectar esas oportunidades que ya existen y que son evidentes, ¿no? Tú haces tu keyword research y haces, a través de eso, dices, ¿sabes qué? Estas son las palabras que tienen más volumen. Podemos llegar a aspirar a un 15% de eso, a un 20%, no sé, a un determinado porcentaje de ese volumen de búsquedas que se tienen. Es una buena práctica, claramente que sí funciona, pero particularmente product-led SEO propone otra cosa. Product-led SEO lo que propone es no ir a los océanos rojos donde están compitiendo todos, donde están todos los peces, donde ya hay muchas evidencias de que ahí hay una oportunidad, pero están muy competidas, sino lo que propone product-led SEO es ir hacia los océanos azules. En esos océanos azules lo que vamos a encontrar es hipótesis, ¿no? Hipótesis de qué es lo que está buscando el usuario. Y esto es porque hay un proceso, como ya lo mencionamos atrás, de discovery, de entendimiento, de entrevistas, de conocer al usuario, de entender realmente los verdaderos problemas. No solamente los que se están buscando en Google, sino ir al campo, ir al terreno, levantar la información, estar con los usuarios y saber qué es lo que necesitan los usuarios, ¿vale?
Esto implica un cambio, pues, en algunos aspectos muy fundamentales del proceso de SEO. En realidad, el proceso regular de SEO, este es el proceso más determinante, el ir y buscar las oportunidades que son evidentes. En este sentido, pues, ahora tienes que confiar en tu investigación, tienes que crear el contenido con base en esas hipótesis que tienes y estás buscando crear una nueva demanda, ¿no? Aquí estás, sí, es un poco más incierto, hay mucha más incertidumbre, claro, pero eso se reduce a través del proceso que estás teniendo de investigación con el usuario. En algunos datos que presentó Google a inicios de año, decía que el 15% de las búsquedas nunca antes se habían visto. Eso está bien interesante, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que todo el tiempo están existiendo nuevas búsquedas, ¿no? Y son nuevas búsquedas porque son long tails, búsquedas más largas, porque son nuevas cosas que están surgiendo, porque hay cosas que, y creo que muchas personas de las que puedan trabajar ahora mismo en SaaS se podrán dar cuenta, ¿no? Hay muchos productos que dices, es que hacer SEO para un SaaS es bien complicado porque no existe. La gente no busca herramientas para comparar productos, ¿no? Eso la gente no lo busca. Pero hay empresas, y aquí es algo bien interesante que les quiero mencionar, es que antes de que existían todas estas herramientas y todas estas utilidades y esta base de conocimiento para que nosotros hoy entendamos los volúmenes de búsqueda, empresas antes, en el pasado, crecieron sin necesidad de ese tipo de recursos. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque hoy son empresas que están muy consolidadas, no digo que empresas que lo hicieron después no lo estén, pero hoy hay empresas que están retomando este proceso de no necesariamente mirar a qué es lo que ya existe y qué es lo que está confirmado, sino tratar de ir por esos nichos y por esas oportunidades que nadie más está buscando, porque también el SEO, como todos sabemos, es algo que toma su tiempo, es algo que no es sencillo, que implica demasiados esfuerzos, y que, bueno, al final, pues, necesitas empezar a construir tus caminos paralelos de crecimiento, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto es el tema del search intent, ¿no? Como ya les había mencionado, en el search intent, las personas hoy mismo no existen esos funneles tan tradicionales que existían. Hay un funnel de adquisición para SEO y dependiendo de los tipos de palabras clave, tú podrías asumir, no sabes que esta es una búsqueda que está mucho más lejos del punto de conversión. Estas son keywords que están mucho más cerquita, pero lo cierto es que cuando llegan al producto, las personas tienen un comportamiento bien distinto, ¿no? Las personas están buscando recurrentemente información, quieren informarse más y es un proceso mucho más elaborado que los funnels tradicionales que vemos que son lineales. Hoy lo que dice Google es que los funnels se ven más como relojes de arena o como diamantes, ¿no? Porque las personas pueden entrar abajito, pero después pueden salir, pueden alejarse del funnel, pueden acercarse un poquito más. O sea, estas dinámicas hacen que las cosas sean diferentes. Esto, aunado a las expectativas que tiene el usuario y lo que espera el usuario y los problemas que le tiene que resolver el producto al usuario, para poder tener ese fit con el producto, es el reto que tiene, que busca resolver Product-Led SEO. Ahora, escalabilidad. ¿Cómo es el tema de SEO programático? El tema de SEO programático es algo muy interesante porque en la definición más burda es cómo hacemos que algo lo podamos crecer de manera automatizada, ¿no? Pero eso implica cosas de creatividad y de estrategia muy interesantes. Que en todas esas estrategias hay algo que es una constante y que sí no hay forma de reinterpretarlo ni de cómo cambiarlo. Y eso es los sources de información. Product-Led SEO, honestamente, no es una solución para las startups que van comenzando. Product-Led SEO es un poco más para las empresas que están en proceso de escalar y que ya tienen información y que tienen algo de tiempo para poder tener paciencia para que el producto crezca. Esa es la realidad. Y es que eso
tiene también la dependencia de que tú como empresa vas encontrando tu camino, ¿no? Y tú como empresa, ya que estás encontrando tu camino, dices, ¿sabes qué? Mi tipo de usuarios son estos, este es mi modelo de persona, y a partir de eso yo quiero enriquecer el conocimiento que tengo sobre esa persona, ¿cierto? Entonces, levantar toda esa información del usuario y ponerla a disposición del producto es algo que puede ser clave para poder encontrar escalamiento en los productos. Y la otra es cómo los datos de terceros también los ocupamos para poder hacer este tipo de escalamientos. Quiero ponerles un ejemplo que es el de Zapier, que estos chicos lo hicieron en su momento y, bueno, lo siguen haciendo de manera increíble, ¿no? Ellos, en lugar de convencer a los usuarios, bueno, no sé si todos ubiquen a Zapier, pero Zapier es una empresa que básicamente lo que hace es integrar herramientas. Ellos, pues, hasta los últimos datos que yo tengo, tienen una base de usuarios pues, adquisición mensual de unos 5.8, 6 millones de usuarios, y más o menos el 58%, 60% de sus usuarios los adquieren de manera orgánica. Y ellos lograron esto a través de no decirle a los usuarios por qué integra sus herramientas. Muchas de las SaaS los que hacen es crear contenidos de por qué integrar mis herramientas o por qué conectar esta herramienta con esta herramienta, ¿no? Hacen mucho marketing de contenidos para lograr ese tipo de resultados, y ellos más bien decidieron el camino de crear un producto donde describieran a través de ese producto los beneficios y las funcionalidades y el potencial que tiene integrar esta herramienta con esta otra herramienta, ¿no? Entonces, ellos se enfocaron en eso, en decirle, ¿sabes qué? Yo sé que la gente ya está buscando esto, pero nadie está dando esas soluciones. Mejor construyamos ese producto. Y creo que el hack, por así decirlo, que ellos encontraron, es que ellos hicieron un playbook muy interesante, donde en ese playbook le pedían dos cosas básicamente a sus partners. Uno, ayúdenme a crear el contenido porque ustedes son los que conocen las capacidades de su producto. Y dos, enlacen desde su producto al mío para que eso obtenga una relación y una validación de oficialidad, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ellos ahí encontraron el primer hack. Y el segundo es que no solamente crearon una página para construir este producto, sino que ellos se fueron por el camino de construir tres páginas. Una página de destino para la propia aplicación donde escribieran, ¿sabes qué? Esto es Google Sheets, ¿no? Google Sheets funciona, los beneficios, etcétera. Otra página para que pudieran ver cómo podían integrar esta con otra herramienta. Y finalmente, como cada página de destino iba a tener su propio flujo de trabajo en la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir al final? Es que estos chicos crearon cerca de 70,000 páginas, y esas 70,000 páginas les permitieron un crecimiento en los últimos, creo que 4 años, de 4x. O sea, aquí el hack muy interesante que ellos tuvieron es cómo transformamos este mindset de nosotros tenemos que crear el contenido a conseguir partners para que nos ayuden a tener este contenido. ¿Cómo hacemos que esta solución sea escalable y que tenga un círculo virtuoso? ¿Por qué? Porque entre más aplicaciones tengo, más usuarios se interesan en mi herramienta, y entre más usuarios tengo, más, más interesados partners voy a querer tener en mi herramienta. Entonces, ellos lograron esto a través de este mecanismo que, en esencia parece sencillo llevarlo a cabo, no todos lo logran, pero es un proceso súper bueno, súper escalable y que continúa creciendo, ¿no? Es esto básicamente el tema de Product Led SEO. Esto es la información que yo tenía para ustedes, y bueno, me gustaría escuchar si tienen preguntas o alguna duda. Ahora sí se me escucha. Bien, vamos a entrar a este contexto de preguntas y respuestas, pero vamos a unir también a Jesús.
un poco a, al buen Gibran también, y pues los que estamos acá presentes. Tengo a Yesli Castro, y me llama la atención Yesli Castro. muy bien. Pues, miren, sí tenemos algunas preguntas, pero para compensar un poco y en orden, una de ellas era justamente esta, ¿no? Que era que te había comentado Jesús. Claro, déjame para responderla, voy a compartir otra vez mi pantalla súper rápido. Ok. Solo para asegurarnos de que tengamos el contexto. Ok. La estructura como tal, ¿sí? Está tomando en cuenta este framework llamado Where to Play, How to Win. Y pueden encontrar este framework, si quieren verlo en detalle, en el libro literalmente Playing to Win. Y los autores se llaman Alan George y Roger Martin. Básicamente ellos fueron líderes de Procter & Gamble, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que está basado en esto? La estructura como tal de este framework que están viendo es eso. Sin embargo, cuando van hacia la derecha, ¿sí? Y empiezan a ver, por ejemplo, el beneficio, el valor del mercado, el valor del negocio, tipo de cosas, es una combinación de otros modelos mentales. Entonces, quiero decir, el modelo que Alan y Roger Martin proponen es simplemente un modelo mental para ayudarnos a pensar, que lo he tomado yo y lo he puesto para realmente comunicarlo a mis equipos, súper sencillo. Definir qué es éxito, dónde jugar, cómo ganar y qué necesitamos, ¿no? Y eso me ayuda a hacer driving de las conversiones con mis equipos. Sin embargo, todo lo que vemos en cada uno de estos como stages es una combinación de otros frameworks, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos qué significa beneficio, entonces vamos a entrar a entender realmente cuál es Jobs to be Done, ¿no? Podemos utilizar el Jobs to be Done. Entender cuáles son las metas de negocio, entraremos a forecasting. Evaluar el mercado y evaluar la unidad de negocio, entraríamos algo más como MABA, que es Market Assessment y Business Assessment, ¿no? De McKinsey. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ustedes van a decidir qué tipo de modelos mentales. Al final de cuentas, todo esto que estamos poniendo es una manera de comunicar la estrategia hacia audiencia. Y ustedes como Product Managers, su goal al final es hacer llegar este mensaje a sus colaboradores, ¿sí? Entonces, elijan los modelos mentales que quieran y conviértelos en una historia. Eso es lo que yo tengo aquí. Un conjunto de 20 libros en 4 pasos para tratar de hacer una historia hacia mis equipos y poder hacer que la estrategia sea algo que ellos puedan memorizar. Entonces, al final de mis juntas, cuando terminamos y están 7, 8 Product Managers, la pregunta es, ¿dónde vamos a jugar? Y la gente sabe que estamos hablando. ¿Cómo vamos a ganar? Y la gente sabe que estamos hablando. ¿Qué es éxito? Y la gente sabe que estamos hablando. Eso es el gol final de poner este tipo de estructuras, ¿no? Hacer llegar esto a tu audiencia. Es una respuesta larga, pero espero que eso ayude a internalizar un poco que no es solamente un libro, sino que es su estrategia de comunicación también. Sí, total, absoluto. Muchísimas gracias por esa respuesta. De hecho, te invita a la reflexión de que toda comunicación necesita tener claro aquello que pueda usarse entre las personas, que pueda ser evidente, que no quede al aire, y tener esto en la mesa, pues sería muy útil. Entonces, está muy bueno. Muchísimas gracias. Acá tengo una pregunta que es de parte, por ahí la extrajo Tomás. Es toda tuya, Tomás. ¿Cómo andan? Bien, sí. Mi pregunta es acerca de el SEO, por como estás mencionando, es una estrategia más long term. ¿Cómo hacen para estructurar la estructura de producto justamente dentro de la compañía como para poder priorizar estas estrategias o tácticas, estrategias diría, long term versus las que te traen un revenue más short y mid? Claro. Bueno, creo que la respuesta depende mucho de la madurez del producto, ¿no? O sea, si es una, por ejemplo, hoy en la house ya hay tracción y hay resultados de SEO, ¿cierto? Pero si es un punto donde apenas estás construyendo el producto, donde tu empresa está iniciando,
En realidad es que yo te lo voy a poner en mi experiencia como fue, por ejemplo, en la house. Yo, este proceso de todos los cambios y todas las optimizaciones que comenzamos a hacer en la house, yo comencé con medio tiempo de un ingeniero. Y conforme fueron progresando los resultados, fue que se fue haciendo un equipo más grande. Hasta hace poco éramos un equipo, pues, no sé, de un poco más de 10 personas, ¿sabes? Y es porque los resultados te van permitiendo ir escalando a la par que va escalando el producto como equipo, ¿no? En ese sentido, hay estructuras que pueden variar. Y, por ejemplo, una de las cosas que me preguntan mucho y que creo que aquí tiene relación es, ¿SEO tendría que estar del lado de producto o tendría que estar del lado de marketing? ¿No? Esa es una de las preguntas que muchas veces se presenta. Y yo te voy a decir lo que siempre respondo, ¿no? En realidad, como yo veo el SEO, esto implica que es construir un producto. ¿Por qué? Porque particularmente he estado en empresas donde la experiencia se genera o se debe generar a través del producto, ¿no? En ese sentido, si es por ahí la postura de la empresa, tiene sentido que SEO esté en producto. Pero eso no descarta que se tenga una relación con el equipo de marketing, ¿no? El equipo de marketing es un complemento y también forma parte de todos los esfuerzos que se hacen. Y al final, SEO es customer facing, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de lado al equipo de marketing, porque hay muchos esfuerzos que se hacen a nivel de PR, que a lo mejor ahí el equipo de producto puede aportar menos cosas en temas de adquisición de links. Y bueno, son complementarios los esfuerzos que se hacen. Yo lo que te diría es, como ya para concluir, es dependiendo de dónde esté el producto, en qué punto esté, la estructura se tendrá que ir definiendo. Y también dependiendo de los objetivos que vea la organización, si quiere construir un producto a través de SEO, pues de ese lado tendría que estar el equipo. Y la disponibilidad de ingenieros, de analistas y de todo esto va dependiendo de los resultados. Súper claro. Muchísimas gracias. Buenísimo. Perfecto. Aquí tenemos otra ya del lado de Gibran más bien. Sí. Muchas gracias, hermano. Bueno, esta creo que va para cualquiera de los dos, pero si me quieren contestar los dos, muchísimo mejor. Si tenemos varios equipos de producto que se consideran core, ¿cómo sabemos cuál es el ideal? ¿Cómo sabemos cuál es el auténtico core dentro de una compañía? Bueno, puedo hacer súper sencillo. Entiendan cuál es la misión de la compañía. Y son las cosas que creo que muchas veces pasamos desapercibidas. Pero entender cuál es la misión de la compañía te va a dar el principal producto. Y cuando hablamos de producto core, vamos a calificarlo. Hablan de producto core como personas, porque producto, solamente hay un producto core. O sea, todas las compañías empezaron con un producto core. Y ese producto core tiene varios productos que se vuelven productos adyacentes para ayudar al producto core. Y vamos a ponerlo súper sencillo, ¿no? Facebook, como he comentado, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la misión de Facebook? La misión de Facebook anterior a 2019 era hacer que el mundo fuera más conectado y abierto, ¿no? Esa era la misión principal de Facebook. Y su producto principal era la agenda y el newsfeed. Ahora, todas las demás cosas, o sea, el chat, los grupos, el marketplace, todo eso, ayudaba al producto core, pero no era el producto core, ¿no? Después de 2019, Facebook cambia su misión porque llegó, o sea, si puedes pensar, en el 2019 ya teníamos un mundo que estaba más abierto y conectado, se cumplió la misión, y entonces tenemos ahora que la misión de Facebook evolucionó a que eran las personas closer together. Significa que realmente las personas tenían que comunicarse unas a otras en pequeños grupos. Y si fijas, todo el cambio de la compañía, todo Facebook cambió, de no solamente ese newsfeed, sino empezó a hablar de comunidades. Y todos los productos de Facebook se empezaron a enfocar en comunidades. ¿Cuál fue el producto que ahorita tiene las comunidades más fuertes? Sigue siendo newsfeed. Y en newsfeed, no sé si han fijado ustedes que hoy por hoy, la mayor parte de sus grupos o de la parte de las historias está 100% enfocado hacia comunidades y hacer que las personas que siguen haciendo lo mismo, la misión del producto, get closer together, but not with everybody, ¿no? Solamente con la comunidad. Ahora, si lo ponemos en productos financieros, ¿sí?
nos podemos platicar, por ejemplo, de la compañía que trabajaba anteriormente, de PayPal, ¿no? Que la misión de PayPal es democratizar los servicios financieros. El core de PayPal para democratizar los servicios financieros es el sistema de pagos. Y el sistema de pagos, el beneficio que la gente llega es confianza. Hacemos todo este desastre de poner tecnología alrededor, ponemos riesgo, ponemos seguridad, ponemos filtros, ponemos interfaces para facilitar el intercambio de dos individuos que están intercambiándose assets para que hagan un handshake y las personas puedan comprar online o físicamente. Ahora, Payments es el producto principal de PayPal y todas las demás cosas son productos que ayudan. Checkout, QR codes, P2P payments, todos esos son considerados productos adyacentes que están conectados hacia el producto core. Ahora, llegando a tu pregunta otra vez, ¿cómo sabemos cuál es el producto principal? Entiendan bien cuál es la misión del producto, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio principal del producto? Y con eso van a encontrar cuál es el producto principal. Con ese producto principal van a poder encontrar cuáles son los productos adyacentes y cómo los productos adyacentes ayudan al producto principal. La intención de los productos adyacentes es facilitar, una, acelerar el uso del producto principal. Dos, incrementar la frecuencia en la que usas el producto principal. O tres, incrementar cómo ustedes perciben el valor del producto principal. Son enhancers. ¿Sí? Excelente. Súper, me quedo con mucho. Perfecto. Bueno, chavos, hay una pregunta mía, más para efecto de dejarle algo a todos los que están observando y tengan la oportunidad de seguirlos durante esta charla. Y es, ¿cómo sigo aprendiendo? ¿No? ¿Qué referencias? ¿Dónde puedo seguir? ¿Dónde puedo encontrarte a cada uno de ustedes? ¿Dónde puedo tener más? Esa sería mi pregunta cierre para ustedes, para ambos. Vale, pues yo tratando de responder la pregunta. Hay un libro que se llama Product-Led SEO de Eli Schwartz. Pues este libro básicamente que lo cuenta mucho porque él no lo inventó, pero él lo estructuró todo y lo puso en un libro y es lo que vende, ¿no? O sea, él es muy bueno comentando esto, pero para mí las mejores referencias están en Twitter. Twitter es una fuente de conocimiento tremenda para todo el tema de SEO. Es una brutalidad. Eso está creciendo pues de una manera muy grande. Yo nada más ahí para ponerles contexto. Google hace cerca de 3,000 optimizaciones al año y cambiar 3,000 veces las reglas en el año del tema de SEO. Entonces, eso genera que todo cambie todo el tiempo. Y bueno, entonces la comunidad es muy activa, está probando cosas. LinkedIn también es una buena herramienta, pero en Twitter van a encontrar muchísima información sobre SEO y sobre Product-Led SEO. Muy bien, genial. Y en tu caso, Jesús. Yo les recomendaría que hoy por hoy, la fuente que he encontrado más válida y contemporánea de hacer productos es Reforge. Si alguna vez pueden suscribirse o pueden tomar un curso en Reforge, es sumamente recomendado. Y no se lo digo porque he trabajado en Reforge o por la estación, nada. Durante mis 12 años de experiencia creando productos, una vez que fui a Reforge 4 años atrás y sigo teniendo una membresía, realmente me quedé muy feliz encontrar un grupo de personas y un grupo de product managers que sintetizaron los términos antiguos y actuales y ese sentido con la familia de productos que vemos día a día. Entonces, yo diría Reforge. Ahora, si les gusta leer, hay un libro contemporáneo que me gusta mucho que se llama The Cold Start Problem by Andrew Chen. Muy buen libro. No va a ser tan detallado como ir a un curso de Reforge, pero creo que va a abrir un poquito las puertas de desmistificar que hacer productos digitales es a través de tecnología. Creo que Andrew Chen en ese libro realmente expone que la mayor parte es operaciones y logística y que la evolución de los product managers es literalmente eso, enfocarnos hacia procesos y optimizaciones de procesos de personas y tecnología.
A fin de cuentas, recuerden que tecnología solamente es un acelerador de beneficio, pero no es realmente el producto. ¿Sí? Y el último libro que yo recomendaría, que es un must, si quieren hablar de productos internacionales, se llama Unlocking the Customer Value Chain. Okay. Y es un muy buen libro para entender lo que viene siendo cadenas de valor y cadenas de suministro. Y también despegarnos un poquito del concepto solo de tecnología, sino otra vez, complementando con eso que estoy platicando, de qué realmente son las operaciones que alguien necesita llevar a cabo para llevar de acuerdo el beneficio y cómo podemos optimizarlas con tecnología. Excelente. Pues, en mi proceso como Product Manager también, una de las cosas que más me encanta es cómo se va tomando la información, se va triturando, se condensa en libro, y ese aprendizaje es invaluable para mí. Realmente en algo que está bastante incipiente, entre comillas, pero que con mucho buen paso está creciendo, si no lo tuviéramos acá, es justamente cómo hay personas que van haciendo mejor cada una de las cosas que ya conocimos alguna vez y se van, pues, nos vamos nutriendo de eso, de esas experiencias. Entonces, libros, este momento, ustedes, creo que son muy clave para seguir creciendo. Entonces, me llevo mis tips, ahí yo doy clases y ya le tengo cosas que mandar a los chavos que lean. Pero en general, pues, creo que hemos cumplido la misión del día de hoy. Tomás, Gibran, no sé si quieran comentar algo. Solo agradecer. Muchísimas gracias por estas increíbles dos charlas. La verdad, me súper sorprendido de la calidad de profesionales que pudimos traer. Así que, muy feliz. Yo, Jesús, solamente te quería preguntar si me puedes repetir el nombre del segundo libro que no lo voy a pillar. Sí, Unlocking the Customer Value Chain. Y se lo puedo pasar también por mensaje. Ok. Muy bien, pues no había que desperdiciar la ocasión. Bueno, chavos, en general, chavos, chamos, parces, ya no sé ni cómo usarlo acá cuando todos estamos acá de varios países, pero este es justamente un ejemplo de la celebración del World Product Day, algo que pues se ha generado con mucho cariño, ya tiene mucho tiempo y muchos estamos todavía vibrando con él. Les agradezco muchísimo a los ponentes y a los que nos estamos también tras bambalinas, haciendo que todo pase, que todo suceda, y espero podernos ver muy pronto en eventos grandes y en vivos, como estamos esperando hacer muy pronto, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, bye. Un placer.